Bienvenidos un día más a Compartiendo Reflexiones. Os damos muchas gracias porque nuevamente estáis con nosotros y esperamos que sea agradable para vosotros, que podáis descubrir temas interesantes y que os hagan reflexionar también y pensar un poquito. Muy bien, pues tengo aquí como siempre conmigo a Yolanda Caparrós. Yolanda Caparrós, como sabéis, es licenciada en Económica y Empresariales, y aquí enfrente de mí pues está Israel López. Israel es licenciado en Derecho y lleva con él varios años de teología. Muy bien, vamos a hablar de un tema interesante, que es titulado, como habréis visto en el culto al cual nos vamos a referir, a las espinas y a las flores. Entonces, ¿quién no pasa por esta vida, a lo largo de la vida, por las dos cosas? Quizá un poquito más, ¿verdad?, más veces por las espinas que por las flores, pero tiene una simbología muy interesante, que es una simbología bíblica y una buena enseñanza para el ser humano. Si os parece, para centrarnos y abrir un poquito el tema, vamos a leer, si queréis, si os parece, Génesis 3, 17 y 18. Y a partir de esta lectura, pues entonces vamos a ir desarrollando un poquito el tema. Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuando obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea que hay algo que está claro, ¿no? Está claro que el Señor efectivamente no pensó para nada en un principio que tuviéramos contacto con las espinas, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que una decisión equivocada nos llevó a tropezar constantemente con espinas, ¿no es así, Yolanda? Sí, la verdad es que, según veíamos en el culto del pastor Martorell, decía que la tierra estaba llena de flores, era una maravilla verla cuando Dios creó esta tierra y puso en ella pues esos deliciosos colores de verdes y de flores, y que luego, curiosamente, pues se llenaron de cardos y de espinas. Y toda aquella maravilla pues dio paso a un tipo de plantas completamente diferentes y que desmerecieron en aquel entonces pues toda esa belleza que Dios creó en este mundo. Más o menos yo pienso que tú también nos podrás dar un razonamiento parecido, ¿verdad, Israel? Sí, completamente de acuerdo. Es interesante observar cómo cuando el pecado entra en la tierra, en esa tierra que Dios había preparado para Adán y Eva, que era perfecta, era ideal, era maravillosa, un paisaje que a día de hoy no hemos podido conocer porque se ha deteriorado a raíz del pecado en la tierra, de entrar el pecado en la tierra. Pero a mí me llama la atención cómo el pecado, una vez que entra en este planeta, no solo altera la vida de Adán y Eva, sino que altera la vida de la naturaleza, del ecosistema y de todo el planeta Tierra en su conjunto. Las flores, que eran maravillosas sin espinos, nacen ya, empiezan a surgirles espinos. Los animales que no eran dañinos para el ser humano se vuelven peligrosos. Algunos capaces de morder, generan veneno en su organismo, se vuelven agresivos. El aire que respiraban Adán y Eva, que era puro, se vuelve contaminado. Las aguas, que eran también cristalinas, pues ya no son iguales. Quiero decir, todo queda alterado. Todo el planeta, todo el ecosistema. Y eso, a día de hoy, nosotros lo estamos heredando y lo estamos percibiendo desde que Adán y Eva estuvieron allí. Efectivamente, tenemos un primer caso, yo creo que fue el primero donde podemos ver el contraste de las espinas y las flores, Caín y Abel, ¿no? Abel efectivamente era una ofrenda de flores, algo agradable, sí. Y bueno, Caín, no, y las consecuencias que tuvo fueron, mató a su hermano y ahí ya partimos de las primeras espinas, aunque quizá, bueno, ya los padres, por su transgresión, habían vivido las consecuencias de las espinas, ¿no? Entonces, en la Biblia hay varias referencias que nos hablan efectivamente de las consecuencias de ir caminando por caminos que no son los adecuados y son los que nos llevan a encontrarnos con esas espinas. Por ejemplo, si os parece, podríamos ver, para recordar lo que el pastor ha dicho en el culto, pues, por ejemplo, pues si te parece, Yolanda, tú podrías leer Proverbios 22:5
Y Israel, tú puedes, si te parece, localizar 2 Samuel 23:6, ¿no? Y recordamos, son textos que el pastor ha utilizado para que nosotros sigamos reflexionando sobre ellos, los vamos a recordar, si os parece. ¿Eh? Espinos y trampas hay en el camino del perverso. El que a sí mismo se guarda se alejará de ellos. Israel. Sí, dice así, pero los impíos serán como espinos arrancados, que nadie toma con la mano. Efectivamente, nos está diciendo de una forma clara que el camino del perverso, o sea, de la persona... Vemos muchas espinas a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Nada más hay que mirar un poquito alrededor, cogemos la televisión, vemos el telediario, ¡puf! Y nos salen ahí un carro de espinas, ¿no? Y es que efectivamente los caminos que no son los adecuados llevan a unas consecuencias, y las consecuencias es encontrarnos con espinas en nosotros mismos, porque somos, no dejamos de ser una espina para nosotros, si es que vamos por los caminos que son adecuados, y una espina también para los demás, ¿verdad? Hay unas consecuencias. A mí me gustaría solamente indicar brevemente por qué se relacionan las espinas con el pecado, con el dolor. Pues porque la espina, al igual que el pecado, produce dolor en la vida del ser humano. El pecado solo ha traído desgracia para la felicidad, la relación del ser humano con sus semejantes, con Dios, por supuesto, el primero, porque lo separa de Dios, y con su entorno, su planeta. Sí. Entonces, por esa analogía es para mí muy acertada. Las espinas producen dolor. Al tocarla tú te pinchas y te haces daño. Claro. Pero es que el pecado produce un dolor también. No solamente físico, como puede producirlo, pero sobre todo psíquico y espiritual. Entonces esa analogía a mí me parece muy acertada. Sí. Y además que no es un dolor exclusivamente personal. Es un dolor que efectivamente te puede hacer daño a ti, como bien dices, pero también a aquellas personas por las consecuencias que conlleva, que nos rodean, ¿verdad? Hombre, hay una... En lo que hemos escuchado también habla de que hay plantas que se crean sus propias espinas porque son agredidas. Porque, por ejemplo, los animales que son herbívoros, pues las utilizan, y ellas mismas para rechazar ese dolor o ese problema también crean espinas. Como diciendo que a veces las espinas, en la Biblia evidentemente son para simbología del pecado, pero también hay otras personas que por las circunstancias determinadas de su vida se han envuelto en sí mismas como para rechazar pues el daño que le han podido hacer, etcétera, etcétera, que también es una fórmula por la que Jesús libera a todo el mundo de esas espinas que tiene, ya sean por el pecado, dijéramos, que traemos desde Adán y Eva, tanto como por lo que muchas veces la vida nos hace pasar, y para protegernos nos envolvemos en esas espinas para que nadie nos pueda, o sea, en un tipo de espinas, no digo las espinas ni cardos, que luego hay una simbología especial, pero sí es cierto que personas que han sufrido muchísimo en su vida, que han padecido pues problemas familiares, problemas personales, problemas con su pareja, problemas con sus hijos, problemas en el trabajo, pero serios, o con la droga, etcétera, etcétera, a veces se vuelven como ariscas, como se protegen, y Dios tiene la suficiente capacidad como para entrar en el corazón y deshacer ese pecado, pero que no nos viene de aquí, sino de que otras personas han infligido en sus vidas, ¿no? Que también es verdad, que hay personas que sufren la maldad de otras personas, el pecado de otras personas, y se ponen así. Entonces me imagino que, bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿Quién no ha sufrido consecuencias de la maldad de otras personas? Entonces, es verdad que en la Biblia el pecado que por la que Adán y Eva salen del huerto del Edén, donde Jesús les pone a cargo de todas las plantas y todos los animales, pues claro, automáticamente lo que crece es el pecado, que se simboliza, como tú dices, con las espinas y que hacen daño. Pero las espinas de verdad, porque hay cardos que cuando los veis en la naturaleza, no sé si cuando camináis por el campo os pincha un cardo sin duda. Es increíble. Hay, ¿no?, algo en base a lo que estás diciendo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que dice que como una de las señales que hay de los últimos tiempos, dice, por la maldad de muchos el corazón de algunos se endurecerá, ¿no?
por la maldad, por las espinas de muchos. Claro. El corazón es un poco, sí. Es que lo ha recordado lo que tú estás comentando, efectivamente, que la gente se crea una especie de autodefensa. Sí. Entonces hay gente que quizá, si no lleva los valores, si no lleva unos principios, un conocimiento, pues efectivamente, ante tanta maldad, se pone una coraza, y esa coraza, pues muchas veces es una coraza de rechazo, de, ¿no? Rechazo. De espinas también. Me rodeo de espinas para que no me hagan daño. Claro. Por eso las consecuencias. Claro. Por eso quizá las personas que tienen a Jesús se parecen, como dice, a los lirios blancos, ¿no? Porque son las que pueden ayudar a través de su ejemplo y de su mensaje, pues a que los demás encuentren la manera de salir de esas espinas o de desprenderse de esas espinas, ¿no? De ese dolor en el corazón. Espinas es sinónimo de dolor, no quiero repetirme más tampoco. Y muchas veces los seres humanos cultivamos más las espinas en nuestra vida que las flores, tristemente, y para nuestra desgracia, pues porque no somos capaces de aferrarnos a Dios, que es el único que puede extraer esas espinas, a veces arraigadas en nuestro corazón, que durante tanto tiempo hemos llevado, ¿verdad? El daño que nos han podido hacer, tampoco hemos sido capaces de ponerlo en manos de Dios para que Él extraiga esa espina ahí clavada bien en nuestro corazón. Y bueno, solo Él puede transformar todas nuestras espinas en preciosas flores y en un corazón florido, por decirlo de alguna manera. Sí. Hay una simbología, en lo que acabas de decir ahora, es algo muy similar a una simbología que es muy bonita, si os habéis fijado en el culto, que el pastor a la cual el pastor Martorell hace referencia, y es la acacia. Sí. Habla de una planta, que la acacia es un árbol. Un árbol que se da mucho por Palestina, ¿no? Y él lo que pide cuando hace el tabernáculo, que pide que se haga un tabernáculo para ser adorado, él pide que sea precisamente madera de acacia. Uh-huh. Y ahí el pastor Martorell habla que la acacia es una planta o un árbol retorcido y lleno de espinas, entre las cuales de vez en cuando salen algunas flores y tal, ¿no? Y él pide precisamente que sea esa madera la que se utilice para hacer su tabernáculo. Y dice, creo que es exactamente, a ver, en Éxodo 36:20, si os parece buscarlo, sí. Es donde dice la forma, la transformación, y tiene una simbología muy bonita a la cual el pastor Martorell hace referencia. Es en Éxodo 36:20, primero que lo encontréis, pues lo leéis y ya está. Además hicieron para el santuario tablas derechas de madera de acacia. Tablas derechas de madera de porque acacia. No son derechas, como tú has dicho. Retorcidas. Son retorcidas, sí. Es un árbol retorcido y sí. Tal, ¿no? Como el Señor efectivamente hace unas maderas finas, sí. Hermosas, de algo que era retorcido y lleno de espinas, ¿no? Y hay una simbología muy bonita, porque sí. Es la transformación, efectivamente, que el ser humano puede tener, ¿no? A través de la palabra de Dios, a través del conocimiento del Espíritu Santo. Que esas personas que somos, porque todos somos algo espinas, etc., ¿cómo el Señor nos puede cambiar y de ese retorcimiento y de esas espinas nos puede convertir en maderas suaves, rectas, ¿verdad? Que a las cuales da gusto mirar e incluso acariciar, ¿verdad? Es curioso. Sí, yo no conocía. Bueno, había oído hablar de la acacia, pero no sabía exactamente. Yo tampoco, ni sabía cómo era el árbol en sí. Y él cuenta también de que en África, ¿no? Cuando uno de los chavales que iba rompiendo tocó una acacia y se le metieron no sé cuántas espinas dentro, y que eran largas y profundas. O sea, pero además se meten rapidísimo, ¿no? Y tuvieron que sacarle con unas espinas. Pues así de largas. Decía, vamos, no lo he visto así en ninguna fotografía, la acacia. Bueno, he visto algunas, pero vamos, puede ser en el mundo occidental, no allí en el desierto. Que me imagino que por la sequedad. Pero a mí lo que es curioso, porque durante todo el culto que hemos escuchado, el pastor Martorell nos va guiando a través, primeramente nos indica los cardos y los espinos en el Edén, después lo del tabernáculo con la acacia, que también tiene espinas, y nos va a concluir en la cruz, cuando Jesús lleva una corona de espinas y nos explica por qué lleva una corona de espinas el Señor. Efectivamente. Y a mí me ha emocionado, porque muchas veces conocemos todo, sabemos todo, lo sabemos desde niños, pero cuando en un momento determinado sabes que Jesús llevó una corona de espinas simbolizando el pecado, el pecado.
y cargó él los pecados para darnos a nosotros esa corona, a mí particularmente me parece algo, para mí, lo mejor de mi existir. O sea, más que cualquier cosa, creo que ese sacrificio, ese llevar en la cabeza, ¿por qué una corona de espinas? Porque claro, evidentemente te puedes plantear, ¿por qué las espinas? Podrían haber puesto una corona, yo qué sé, de cualquier otra planta que fuera irritante, y si no, llevó espinas. Como la palabra de Dios está todo tiene una explicación, sí. Tiene un símbolo determinado, ¿no? Y como las espinas reflejan el pecado, él llevó en la cruz el pecado de la humanidad, que eso tuvo que ser terrible, no solo el dolor físico, sino además el dolor del pecado de la humanidad encima de él, ¿no? Y eso es lo que representaba, como tú muy bien dices, ¿no? Y a mí me viene a la mente, soy muy amigo de los documentales sobre animales, porque me apasiona mucho el ver documentales de animales y del planeta nuestro, que sí. Es hermoso, aunque deteriorado. Y sí recuerdo que los Masai Mara, que son una tribu que viven ahí en un país africano, lo que es el parque natural donde ellos están, y ellos, como viven en poblados expuestos a animales salvajes, sí cogían estas espinas de acacia y generaban un cordón de protección alrededor del poblado donde ellos vivían, pero hasta tal punto que ni siquiera los mismos leones eran capaces de rebasar ese muro de espinas, porque claro, son espinas, como mencionáis, grandes y duras, largas y duras. Y me viene el recuerdo de esa imagen vista en los documentales y del texto que tú has mencionado. Es, hablando de simbología como estamos hablando, para que los espectadores entiendan, los árboles en la palabra de Dios son significado de los seres humanos, ilustran, digamos, a los seres humanos. De alguna manera, el ser humano, a raíz del pecado, su vida se tuerce porque se aparta de Dios. Y somos como las acacias, que están torcidas y que Dios necesita enderezar nuestro camino para que volvamos a recuperar, de alguna manera, la situación inicial en la que nos puso, ¿verdad? De relación con Dios. Y esa analogía también me gusta mucho. Sí. Los seres humanos somos árboles, en la palabra de Dios. Pero no cualquier tipo de árbol, sino árbol, acacia y además con espinas y torcido. Y solo Dios puede enderezar y quitar esas espinas. Claro, que Él tiene el poder, efectivamente, como el símbolo del tabernáculo, efectivamente, de convertir esa madera retorcida y llena de espinas en una madera preciosa, claro, y enderezada, ¿verdad? Claro. Es hermoso. Y luego nos habla de la parte contraria, nos habla de los lirios, nos habla de las flores, ¿verdad? Qué diferencia, ¿verdad? Las espinas y las flores. Y hay una referencia muy bonita, si os parece la podemos ver, que también la menciona el pastor en su culto, y que está referida en Cantares, Cantares 2:2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el lirio entre los espinos. Esa es la gran diferencia. Qué bonito es, ¿verdad? Porque sí. El Cantar de los Cantares es un libro poético. Es algo muy hermoso, que desarrolla el amor. Y lo bueno, dice que mi amiga es como el lirio entre los espinos. Y si os fijáis, cuando hay alguien, hay un mundo de maldad, o sea, en un mundo, porque lo llevamos dentro de nosotros, esa tendencia. Pero cuando hay alguien que sobresale por su bondad, por su forma de actuar, por su preocupación por el prójimo, por ayudarle, ¿verdad? Es algo distinto, es un lirio, sí, entre espinas, se ve de una forma distinta. Se ve, sí, la verdad es que hay personas que, yo la verdad, cuando en el lugar donde trabajo, donde estoy, veo personas que desinteresadamente te ofrecen una ayuda, una conversación, un saber estar, un escucharte, para mí es perfectamente como si fuera el aroma fresco de una flor tan bonita como puede ser el lirio. Y la verdad, menos mal que hay muchos lirios. Sí, porque si no fuera por eso, ¿no? Y también es verdad que en este caso, el pastor Martorell lo que dice, que aparte de que Cantares es un libro poético, también es lo que he escuchado, hemos escuchado todos, es que esa mujer
para él simboliza la iglesia, su pueblo. Y entonces, pues es como el lirio entre los espinos. Entonces, claro, la labor de su iglesia no implica en un edificio, no me estoy refiriendo a un edificio físico, ¿no? Sino que es la iglesia en el que todas las personas aman a Jesús y simbolizan el lirio entre el pecado, ¿vale? Estén donde estén, ¿vale? Por eso muchas veces cuando vemos a una persona que te da esa paz, esa tranquilidad, que es una persona abnegada, que lucha por los demás, pues eso es parte de la iglesia de Cristo. Es una persona que no sabemos, quizá, y además muchas veces a mí me dejan impresionada muchas personas que aman también a Jesús y que muchas veces te recuerdan, oye, que cuando estás ahí cabizbajo o en unas horas bajas, te dicen, oye, que hay esperanza también, te dan una mano. Es hermoso, ¿verdad, Israel? Sí. Cuando en un momento determinado pasas y estás viviendo unas circunstancias que estás sintiendo espinas en tu corazón, que llegue un lirio y te diga, te dé paz, te dé consuelo, te ayude, es como ese lirio fresco que llega, que te ayuda, ¿verdad? Sí. Es el lirio, sí. Efectivamente, entre las espinas, ¿verdad? Tiene solución, acuérdate de quién eres y lo que has creído. A mí me gusta este texto porque, de alguna manera, me lleva a pensar que Dios es el único ser todopoderoso, bondadoso y compasivo, que puede ver en la persona con toda su maldad, con toda su... Sus espinas y con todas sus irregularidades, con toda su dureza de corazón, puede ver una flor hermosa, capaz de florecer en medio de toda esa carga, digamos, negativa que tiene a su alrededor, como las espinas, el pecado, una vida dura. Entonces, el único ser que sabemos que es Dios puede ver dentro de toda esa esfera negativa algo hermoso en nosotros. Lo que puede hacer. O sea, dentro de esa acacia retorcida con espinas, Él sabe, que puede ver en nosotros y Él hacer con su poder, efectivamente, que nos convirtamos en esa madera, ¿no? Uh-huh. Para construir el tabernáculo. Lo que nosotros somos a veces incapaces de hacer y de ayudar. Eso es maravilloso. Lo que puede hacer. Porque nosotros. Muchas veces vemos nada más que acacias torcidas y espinas en los demás, ¿no? Y muchas veces no valoramos que tenemos una viga un poco retorcida en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿no? Muchas veces somos un poco duros con los demás, ¿no? Que tienen espinas y no nos damos cuenta que nosotros, pues, todos los días tenemos que luchar por las espinas que a veces nos rodean. No, a mí me gusta me gusta la parábola de la semilla en las espinas. Las espinas, Y es verdad, ¿cuántas veces no hay personas que creen que están y de repente les rodea las espinas y los ahoga? Claro, por eso digo yo que los seres humanos muchas veces en nuestra torpeza no somos capaces de ver en nuestros semejantes ese lirio entre la rudeza de su carácter, la soberbia, el orgullo. Únicamente vemos lo malo, pero Dios es capaz de ver lo hermoso en nosotros. Sí. Por muy apagado que esté, por muy escondido que esté, Dios es capaz de convertir lo malo en algo bueno y lo feo en algo hermoso. Con lo cual, eso solamente lo puede hacer Él. Nosotros sí, es una verdad. Labor que es así costosa. Así es. Como se nos echa un poco el tiempo encima y como un canto a la esperanza de lo que Dios puede hacer efectivamente con nosotros, cómo nos puede transformar y cómo con la ayuda, efectivamente, porque tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo de que nos lleve por ese camino, de no querer ser espinas, de no querer hacer daño, de no sentirlas en nosotros. Hay dos textos muy bonitos que son un consejo para que seamos lirios, ¿no? Para que seamos flores, ¿eh? en vez de espinas. Vamos a leer uno cada uno. Mira, Israel, puedes leer Jeremías 4:3 y Yolanda, tú puedes leer Oseas 10:12. Y si os parece, ya con estos dos textos, que el tiempo ya lo tenemos encima, cerramos. Oseas, son unos 10, textos de esperanza. Oseas 10:12. Perfecto. Capítulo 10. Y... Sí. El que lo tengáis primero lo podéis leer, ¿no? Vale. Así dice el Señor a los hombres de Judá y Jerusalén. Labraos campo nuevo y no sembréis sobre espinos. Labraos campo nuevo. Dejar el campo ese que lleno de espinas y tal y labrad un campo nuevo
y no sembréis sobre espinos. Sembrar sobre una tierra adecuada que produzca no espinas, sino otras cosas. Frutos, flores, flores, efectivamente. Sí. Esa es la vida nueva después del bautismo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo da a todo aquel que decide contar con Dios para iniciar una nueva vida. Claro, que seamos un campo que no demos espinas ya, ni para nosotros ni para los demás, sino que demos frutos, demos flores. Y el otro ya sí, el Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Es el tiempo de encontrarle, de entregarle nuestro corazón, que haga de nosotros personas buenas, adecuadas. Seamos personas adecuadas, porque buenos solo con su ayuda, pero bueno, que haga de nosotros personas adecuadas para, en esta sociedad que tanto lo necesita, podamos ser un poquito de luz, ¿no? Yo creo que la semilla está dentro, simplemente lo que hay que hacer es que crezca y que Dios nos ayude a quitar esas espinas de cada uno y ir haciendo que esa semilla se convierta en una flor, en un lirio. Muy bien, Yolanda, pues yo creo que has cerrado muy bien el tema que hemos estado comentando. Espero que haya sido agradable para vosotros, es un tema precioso y que, bueno, pues nos lleva a reflexionar y a pensar efectivamente por los caminos por los que vamos en esta vida, ¿no? Y los que enseñamos a los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios os bendiga. Hasta la próxima.